Bueno, pues ya estamos de vuelta. Iniciamos segundo bloque en esta edición número 7 de la tercera temporada de La Tertulia de Canal Díaz Televisión. Volvió... Bueno, es que está un poco hecha polvo. Ya les contaré yo la historia de la carpetita. Volvió a mi carpeta azul. Tengan miedo. Con todo lo que aquí encontramos. Bueno, yo hago un poco de chascarrillos y tal y cual porque debemos de... asentar todo lo que hemos vivido en el bloque anterior, que ha sido tremendo, con el testimonio de la presidenta de la asociación Inclúyeme. Hablábamos con ella de la emergencia social que se vive en el sur de la isla de Tenerife, de los problemas que una asociación como la de ella afronta en el día a día. Fíjense, ahora pues igual van a tener que cerrar toda su actividad porque se quedan sin local, ¿no? Bueno, ¿quién ayuda a los que ayuda? Esa es nuestra pregunta. Están con nosotros, como ya les adelantábamos, Antolín Bueno Jorge, consejero del Partido Nacionalista Canario, Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Antolín, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Eduardo, a todos los oyentes, a los compañeros. Y bueno. Llevábamos un tiempo sin verte, Antolín. Sí, bueno, gracias a Dios, el partido tenemos mucha gente que puede hacerlo tan bien o mejor que yo. Y bueno, y encantado de estar de nuevo aquí. Y esperando que se repita. Exacto, nosotros también, que bueno, de momento, bueno, yo espero que no me quiten el programa a mitad de temporada, ¿eh? No, seguro que no. Todo puede pasar, que la tele ustedes saben cómo es, ¿no? Pero si hemos llegado hasta aquí, yo creo que... Ha pasado lo peor. Exacto, además ya nos hemos consolidado y todo, ya recibimos documentos. Bueno, muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros. A mi lado izquierdo, al derecho en sus pantallas, como además entiendo que a ellos les gusta, ¿no? Sí, efectivamente. Juan Carlos Martínez, concejal del Partido Popular en El Rosario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas, muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar nuevamente aquí. A nosotros nos gusta mucho que estés por aquí también, ¿eh? Nos gusta hablar con gente de la oposición de cualquier partido, de cualquier municipio, ¿eh? Que eso siempre te da una visión interesante de cómo son el contrapunto, ¿no? Diferente, por lo menos una visión de cómo pueden ser las cosas. Exacto. Bueno, y un saludo a El Rosario, municipio de mi alma. Gracias Juan Carlos por estar con nosotros. Y esta hoy no es la primera vez que está en este programa, sí en este set, en este plató, Francisco Marrero. Él es miembro de Podemos en Tenerife. Francisco, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muy buenas, Eduardo, ¿qué tal? Muy bien, encantado de que tengan silla y hueco en este espacio. Lo mismo digo. Bueno, saben ustedes que has preparado tus frutas tropicales, ¿no? Sí. Sí. Tú también, ¿no, Antolín? Sí, sí. Bien, Juan Carlos sí, que ya recibí yo las de Juan Carlos. Bueno, estuvieron atentos ustedes tres, ahí detrás de nuestro set, de la conversación que manteníamos con la presidenta de la asociación Inclúyeme, ¿no? Bueno, hablemos, primer tema, emergencia social. Aumenta el número de personas en situación de pobreza severa durante el 2020 en el archipiélago canario. En el caso de Tenerife nos centramos en la situación del sur. Todo esto que nos ha contado Alicia, que además se quedan sin local, ¿no? Francisco, ¿qué nos cuentas sobre esto? Colapso de los servicios sociales en los ayuntamientos, no se da abasto. ¿Qué alternativas tendríamos para poder resolver situaciones y que no tengan que darse la existencia de asociaciones como Inclúyeme, por ejemplo, ¿no? Es una situación dramática, dramática, pero que no es nueva ni es extraña. Estamos acostumbrados, por desgracia, que Canarias encabece la lista de comunidades en pobreza, en datos de pobreza. Y eso es fruto de unas políticas históricas que se han seguido en Canarias. En Canarias se ha apostado por el monocultivo del turismo, que ha incidido en la precariedad laboral, una precariedad laboral que asola a toda España, pero principalmente a Canarias, pues por eso mismo, porque se ha focalizado en este tema. Y Canarias también funciona un poco como paraíso fiscal, gracias a la RIC. También se han ahogado las producciones locales como consecuencia del REA o de subvenciones del POSEI. Con lo cual, eso lo que hace es ir en contra de políticas que nosotros estamos defendiendo, como la diversificación de la economía, como un cambio en el modelo productivo, para que haya trabajos
más de valor añadido y más trabajo, ¿no? En ese sentido se está haciendo unos esfuerzos importantes por parte tanto del gobierno del Estado como del gobierno de Canarias. Bueno, lo que ha hecho la pandemia ha sido aflorar e intensificar esa situación de pobreza que Canarias siempre ha padecido. ¿No? Porque, que es claro, es una pobreza estructural que ahora ha tocado un pico sistémica. Importante con la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, hay que poner en valor también el esfuerzo en establecer un sistema de protección que se ha hecho pues con los ERTES para salvar un montón de empresas, para mantener el salario de los trabajadores, porque qué hubiera sido de otro tipo de políticas en las que abaratan aún más o permiten el despido libre, como se ha escuchado por parte de algunas organizaciones empresariales o de partidos de la derecha incluso. También, bueno, desde el gobierno del Estado, por la parte más de izquierda del gobierno del Estado, se ha trabajado mucho para continuar aumentando el salario mínimo interprofesional, que ya se ha aumentado 2 veces en este año, no lo que nos gustaría y a nosotros. Y con la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral es un, gracias al gran trabajo que está haciendo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se conseguirá derogar esa reforma laboral infame del PP del año 2012. Ahora te contestará Juan Carlos. También va a contribuir a paliar esa situación de pobreza crónica que padecemos, al igual que en materia de vivienda. El Consejo de Ministros aprobó estos días dar inicio a la tramitación de una ley, de la primera ley de vivienda que tenemos en España. Es algo inaudito, ¿no? O sea, que un país no tuviera una ley de vivienda, ¿no? A partir de esta ya se considera la vivienda como un derecho de las personas, que además está reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Ya no solo se contempla como un valor como un bien de mercado. Y bueno, y esta ley va a tener ciertas garantías para las personas, ¿no? De limitaciones a los salarios, a las rentas. Va a haber un porcentaje, un 30% de las nuevas promociones de vivienda se va a destinar a vivienda pública y dentro de estas se va a reservar un porcentaje para viviendas de alquiler social. Son esfuerzos que están realizando también por parte de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, donde está la Prestación Canaria de Inserción, que no es que venga a completar el ingreso mínimo vital que también aprobó el Estado, sino que son independientes y además se pueden percibir los dos de forma simultánea. Y bueno, y desde el Gobierno de Canarias se ha conseguido que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año que entra, una partida de 30 millones de euros para paliar la pobreza en Canarias. Eso irá destinado a entidades del tercer sector, a ayuntamientos y también para una paga extraordinaria que se va a recibir ahora. Sí, conocíamos en los medios. En diciembre de 250 euros. Y las no contributivas. ¿No? Exactamente, sí, sí. Exacto. Vale. Juan Carlos, recapitulemos, sé que Francisco ha hecho alusiones, por ejemplo, a la reforma laboral, etcétera, etcétera. Sí, a todo. Dale a ello, pero cuéntanos también cómo se te quedó el cuerpo al escuchar a Alicia Rodríguez, bueno, la presidenta de Influyendo. Muy, muy, muy preocupado. Comparto con él el diagnóstico de la palabra dramático, con la que ha definido un poco la situación de la pobreza en Canarias. Es la única palabra que comparto del discurso que nos ha dado Francisco. No es de extrañar, obviamente, estamos en la antípoda de todo. Y la situación no solamente es mala, sino que no tiene visos de que se corrija ni mediano, ni a medio, ni a corto plazo, ¿no? Las cifras son alarmantes. Estamos hablando de más de 377.000 personas, un 16,6% de gente que está en pobreza extrema, no las 800,000 que están en riesgo de pobreza, sino las que están en pobreza extrema, aquellos que viven con menos de 500 euros o 500 y piquito euros, muy poquitos euros. Algo no puede vivirse con eso, ¿de acuerdo? Me sorprende que diga que solamente son por las políticas anteriores que se han llevado de apostar por un monocultivo, etcétera, etcétera. Poco han hecho, prácticamente ahora que tienen las competencias en sociales y en muchísimas otras competencias como en trabajo, poco han hecho para derivar o para modificar esa situación. Todo lo contrario, se han llevado políticas carentes totalmente de incentivar, de fomentar el empleo, de fomentar la riqueza, y justamente es lo que ha profundizado muchísimo más en la pobreza. Estamos prácticamente en el top, a nivel español, muy en pobreza extrema, prácticamente casi el doble en porcentaje de lo que tienen otras comunidades autónomas. Y es producto un poco de ese tipo de política, ¿no?, que está hablando. El otro día oí hablar los 30 millones que comenta Francisco, ¿no? O sea, salir a la calle a congratularse por 30 millones de euros, porque se reciben 30 millones de euros, cuando al final
aquí no se contenta el que no quiere, ¿no? Cuando son migajas, ¿no? Prácticamente 30 millones, de los 20 millones se van en 250 euros para pagar la paquita extra que van a recibir los que reciben la PSI y la pensión y la no contributiva. Y el resto se distribuye a partes iguales, prácticamente 1 millón para compra de alimentos, 1 millón para emergencias sociales y dos partes importantes que van divididas a casi igual, 3 y 4 millones, para ayuntamientos y para el tercer sector, lo que hemos tenido hasta ahora. Alicia, sí, la Alicia, asociación. ¿De acuerdo? Vale. Con respecto a los ayuntamientos, prácticamente 88 ayuntamientos, viene, si los dividimos en partes iguales, 45.000 euros. No sé qué ayuntamiento va a saltar de alegría cuando le den 45.000 euros para este tipo de emergencia. Y otra misma cantidad, más o menos, para el tercer sector. Un tercer sector que cuando ha estado Podemos en el gobierno, pues obviamente ha tenido un contexto diferente. Hoy lo hemos visto. Un tercer sector al que no le llegan las ayudas, al que está carente de apoyo justamente para ayudar. Es obvio, la forma como tiene la izquierda de gestionar realmente todas estas ayudas sociales es a través de sus chiringuitos muy particulares. Y es una pena que se haya perdido credibilidad en el tercer sector de estas instituciones, porque justamente se merecen que sean reconsideradas realmente su actuación en la sociedad. Con la izquierda eso no ha podido ser, empezando obviamente por el gran macro chiringuito que supone 500 millones de euros de tener un Ministerio de Igualdad. Vamos, 500 millones de euros, lo mismo que se invierte en este país en investigación, ¿vale? Y lo estamos gastando. Nos están acumulando. Y no es una ocurrencia, no, pero para el segundo, es que quiero, porque parece que fue una ocurrencia mía, que no, vamos a ver, la comunidad europea ha determinado que gastarse 500 millones de euros para tener el resultado que hemos tenido prácticamente, tenemos la tasa de desempleo en la mujer, la segunda más importante de Europa después de Grecia. Hombre, vamos a ver, no se compadece el dinero que se está gastando. A ver, y en el archipiélago sí que es verdad que la pobreza lamentablemente tiene no nuestro rostro. No está femenino, llegando, ¿no? Ni está alcanzando. Si quieres después desglosamos los números. Sí, de lo que quiero PSI, ahora es que intervengan los tres. Quiero darle el turno a Antolín porque se han aludido y ya yo quiero que ustedes establezcan debate con este asunto, pero sí que quiero conocer la primera reflexión de Antolín. Bueno, Jorge, sobre esto de que aumenta el número de personas en pobreza severa durante el 2020, coincides en el diagnóstico de que esto es una cuestión sistémica, estructural, y además de todo lo que se han dicho, Antolín, ¿cómo se te quedó el cuerpo al escuchar a Alicia? Bueno, yo voy a empezar por lo que creo que es lo más importante y es la realidad, y la realidad la hemos visto con Alicia, realidad que podemos ver con Alicia, realidad que yo viví cuando fuimos a visitar el Banco de Alimentos porque no le llegaban ayuda y el Cabildo se negaba a dar ayuda y luego presentamos una moción que luego fue aprobada por todos los grupos, de las cuales han salido los 3 millones de ayudas que el Cabildo está sacando en estos días para las distintas ONG. La situación, cuando visité la ONG de García Escámez, vi la cola que rodeaba la plaza del barrio. La famosa cola del hambre, ¿no? Y tantas y tantas situaciones. Esa es la realidad que tenemos. Comparto algunas cosas con Francisco, no muchas, pero algunas. Y con Juan Carlos, y sí comparto, y creo que es unánime, la situación dramática de la pobreza. Situación dramática de la pobreza, pero lo que no comparto, y creo que no debería caber, me da mucha pena, cuando seguimos usando la pobreza como una herramienta política. Que sistémico, que si lo da atrás, que si lo da adelante. Yo creo que así no se acaban las cosas. Si vamos a los números fríos, la realidad es que este gobierno progresista, desde el Estado pasando por Canarias, ha incrementado un 50% la pobreza en Canarias en el último año. El último año que recoge básicamente las cifras del 2019. El informe último publicado en el 2020 no recoge la renta de las familias del 2020, que han caído por mucha ayuda que ha habido de ERTE, que por supuesto, no vamos a ponerse medallas, es lo menos que podía hacer un gobierno que se autollama progresista, es ayudar a las personas en una situación tan grave y tan especial como vivimos durante la COVID. No es para ponerse medallas de nada, es lo mínimo que podían hacer con el dinero de toda la ciudadanía, es devolverle esa parte a la gente que no puede trabajar, porque además ese mismo gobierno, saltándose las leyes, como se ha demostrado, les impidió ir a trabajar a muchas personas. Lo mismo que puede hacer es devolverles lo que le corresponde. Pero repito, Canarias pasó de ser la tercera comunidad en índice de pobreza del Estado español, superada creo que era por Andalucía y Extremadura, a la primera en índice de pobreza. Un 49% desde que está gobernando
este pacto que se dice social y que no van a dejar a nadie atrás. Esa es la realidad que hay. Y por supuesto que todo el mundo se ha equivocado. Se ha equivocado la derecha cuando ha estado, se ha equivocado el centro cuando ha estado. Ahora, la izquierda, esto que se llama izquierda, que yo me gustaría ver dónde está la izquierda, se están equivocando. Y lo peor es que siguen echando la culpa a los demás. Así no se van a arreglar las cosas. Esto es una cosa que tiene que estar en un trabajo de todos los partidos. Cuando hay alguien pobre, ese pobre nos debe doler a todos, al de la derecha, al de la izquierda y al del centro. No puede ser que se quieran apropiar del derecho a corregir la pobreza y encima lo estén empeorando. Cuando oigo el excelente trabajo del gobierno de Canarias, me parece a mí que estamos viviendo fuera de la realidad una consejería de asuntos sociales que se sigue haciendo oposición a sí misma y que ha incrementado, casi ha triplicado los plazos para la dependencia, que estaban muy mal, 300 y pico días, casi 400, pero estábamos ya casi 900. Ese es el resultado que tenemos. Cuando ya no podía echarle la culpa a los de atrás, se lo echó a los funcionarios. Y ahora no sabemos qué soy. Y que nos vengamos a vanagloriar de que recibimos 30 millones de pobreza, como ha dicho Juan Carlos, se diluyen en nada, y es para tapar lo que tiene que dar el Estado. O sea, yo creo que deberíamos avergonzarnos de que tenga que venir dinero para la pobreza. Ojalá no tuviese que llegar dinero para la pobreza. Ojalá. Ese sería el logro, eso sería lo que debería buscar una sociedad y unos gestores que se llamen medianamente responsables. Que digamos, mira, no hay dinero para la pobreza. Quiere decir que no hay pobreza. Ese es el objetivo. Ahora, que nos digan un dinero que además Canarias, por su régimen especial, por sus condiciones, y ahí comparto lo de Francisco, el sistema económico al que nos han llevado los distintos gobiernos estatales de un lado y del otro a Canarias con la complacencia de algunos sectores canarios, creo que es totalmente equivocado y se está viendo. Y ahí lo comparto y hay que diversificar. Pero el que queramos ahora no reconocer unos derechos que tenemos adquiridos y que nos corresponde y tengamos que estar poco menos que mendigándole al Estado lo que nos corresponde, creo que eso como canarios, creo que somos bastante poco leales a nuestra gente. Y nosotros tenemos que, primero, repito, eso nos corresponde. Y segundo, que ojalá no tuviese que llegar ese dinero. Por lo tanto, yo he oído muchas cosas de vender aquí una solución. Creo que este gobierno que nació como nació y ojalá cae pronto, porque la verdad que nos va a llevar a la más absoluta de las ruinas, creo que tienen que hacerse mirar, autocrítica. Creo que han hecho algunas cosas buenas, pero han sido muchas más las malas que han hecho y que siguen haciendo. Y lo peor es que no las reconocen. Y mientras no las reconozcan, seguirán cometiendo el error y nos seguirán llevando a un abismo del que va a ser muy difícil salir. Creo que hay que cambiar algunas cosas para que la economía canaria permita que la gente viva con cierta autonomía. En eso hay coincidencia. Coincido totalmente con Francisco. Lo que estoy totalmente en las antípodas es tratar de reconocer que este gobierno ha mirado por todo. Este gobierno que decía que no va a dejar a nadie atrás, los únicos que se han quedado delante son ellos, los que han llegado para cambiar todo. Lo único que han cambiado es que se han acomodado muy pronto al sillocito caliente y se han olvidado del frío que hace en la calle. Están ustedes dos muy expertos ya, que me sueltan muchos titulares fuerza, ¿eh? Y se nos van acumulando los asuntos. Con Francisco, dale, y nos quedan 5 minutos para ir al segundo bloque de Publi, para que se interrumpan también, ¿vale? Pero comparto al 100% las palabras de Antolín, de que ojalá no hicieran falta políticas de servicios sociales. Exacto. Eso significaría que estamos nosotros también, significaría, ¿no?, que estamos en una economía próspera, en la que no sería necesario ni los servicios sociales ni las prestaciones, ¿no? Pero bueno, nadie se pone medallas. Tenemos una administración que está no solo enseñando a pescar, sino también dar el primer pescado para que la gente tenga condiciones mínimas materiales. Acabo de decir una frase que le gusta mucho a los sectores de la derecha, ¿no? Yo me siento interrumpido. Y bueno, y algo ha quedado claro tras la crisis de la pandemia, que es que las políticas austericidas practicadas durante una década entera por el Partido Popular, lo que no hacen es sino ahogar a la economía y ahogar a las empresas y ahogar a los trabajadores. Vale. Con lo cual, hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta el Banco Central Europeo, han dado un giro de 180 grados y ahora tenemos políticas
expansivas, políticas neo-keynesianas, que evidencian el error de las políticas pasadas. ¿Qué sería si hubiésemos tenido un gobierno en España que permitiese los despidos libres o que hubiese abaratado aún más de lo que están los despidos de trabajadores? Hay cosas que cambian en la reforma. Pero es que una cosa antes y lo dijo ahora y yo creo que es importante. Amar. Estoy de acuerdo contigo. Hay que enseñar a pescar. Pero es que lo que está haciendo este gobierno es tener a la gente cautiva. Están comprando, o sea, todo esto, primero, el ingreso mínimo vital, del cual no han dado ni un 12% de lo tramitado. Ya. Pegas para todo. Eso es falso. O sea, no están ayudando a casi nadie. Están comprando a la gente. O sea, no están enseñando a la gente a ser autónomo. Sí. Están con eso, con tanto bono. O sea, me parece muy bien ayudar a la gente, pero hay que ayudarlo a prosperar. Y de esa manera no prospera la gente. La gente, el que le llega, al final prefiere quedarse en su casa, que le llega más que con, y ahí comparto contigo, hay que subir el salario mínimo nacional para que llegue a un sueldo mínimo. Y no es solo el turismo y la construcción. Sí, bueno, efectivamente, y no le llega. Entonces, al final, entre el salario, el ingreso mínimo vital, el bono de alquiler, la tarjeta monedero para la comida, el bono de luz y no sé cuánto, no sé qué, al final perciben unos ingresos superiores a si se van a trabajar. Entonces, por lo tanto, eso hay que corregirlo para que la gente se dignifique y busque un trabajo. Si no, lo que tiene es gente dependiente y así eso es más pobreza. Déjame terminar. Y con respecto a la reforma laboral, de acuerdo que hay que cambiar algunas cosas. Yo, seguramente hay que cambiar cosas, como todo hay que evolucionar en la vida. Pero ese cambio brutal que vienen anunciando desde 2015, que iban a cambiar, que iban a modificar, y están viendo que Europa lo que les ha dicho es que vamos a ver que cambian, porque según lo que vayan a cambiar, igual se ha tirado para atrás. Es lo contrario de lo que has dicho. Europa vamos a ver lo que cambia, porque según lo que vaya a cambiar, igual te digo que no lo puedes cambiar. De todas formas, creo que está muy bien lo que nos ha contado Francisco. ¿Ah? Está muy bien como relato, como panfleto, como humo para vender, porque no es así. Ah, bueno, dato mata relato. Te guste más o te guste menos, 21.000 personas reciben más o menos la PCI. Estamos hablando de 377.000 personas que tenemos prácticamente en pobreza severa. Declarada. De ellas. Juan Carlos, prácticamente declarada. La gente que tiene vergüenza y nos apunta. 25.000 reciben la PCI. No llegamos prácticamente ni al 5%. El salario mínimo básico este que usted... La renta básica la reciben aproximadamente unos 30 y pico mil. O sea, un 10% más o menos de la población. Sí, está un 12, vale. Está un 12. ¿Dónde, qué están pasando con las otras 300 y pico mil de personas que están en pobreza severa y que no reciben ningún tipo de ayuda? ¿Dónde está el 85% de la gente que está en pobreza severa y que no recibe ningún tipo de cosa? Ni PCI, ni salario mínimo vital, de absolutamente nada. Ustedes decían que no íbamos a dejar a nadie para atrás. Y están dejando a todo el mundo, pero a un mogollón de gente, salvo ustedes. Salvo ustedes. Porque inclusive hasta la propia consejera de Podemos, de Derecho Social, el pasado año, este año último que acaba de terminar, dejó de ejecutar 66 millones de euros de su propio presupuesto. 66 millones de euros es muchísimo más de los 40 y pico de millones de euros que se pagan de PCI. O sea, eso es inaceptable, eso es inadmisible de un presupuesto de 539 millones de euros que una señora deje de gastarse 66 millones en la situación que estamos. Yo creo que no vamos a tener un año peor nunca en la historia que el propio 2020, que es cuando eso ocurrió. Por eso que digo, dato mata relato. O sea, para tenerlo claro, estamos fuera de tiempo. Para tener claro si el PP entonces realmente cree que aprobar líneas de subvenciones para ayudar a la gente que peor lo está pasando son colas del hambre. ¿Quién está gestionando o no son Podemos, colas del hambre? No es el PP. Quien está gestionando es Podemos. Claro, claro, pero de lo que se trata la respuesta, porque redistribuir la riqueza, como dice la Constitución, no al revés, siguen siendo oposición de sí mismos. A ellos mismos. Ese es el problema. A ver, que volvemos loco al realizador. No, que las causas del problema en el que nos encontramos es la que no se ha hecho una redistribución adecuada de la riqueza como establece la Constitución, ni un sistema fiscal progresivo, sino al contrario, es regresivo. Lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza entre el círculo que ellos mismos se crean, bueno, sí, se está redistribuyendo perfectamente. Y también hablamos del chiringuito del Ministerio de Igualdad, que eso la verdad que no sé, para hablarlo en otro programa. Sí, porque a mí si no me tiran de las orejas y aquí a nosotros nos pagan gracias a la publi, ¿vale? Nos vamos a nuestro primer corte, al segundo corte de publi. Madre mía, es que yo sabía que deberíamos de haber dado más tiempo. Nos vamos a quedar con... Yo preparé 7 temas, como siempre, pero bueno. El que viene ahora, Francisco. Yo te doy turno extra, ¿vale? Barra libre, turno libre. Exacto, que vamos a hablar de Alberto.
¿vale? Venga, pues nada, nos vamos a publicar enseguida, volvemos ya con el último bloque de esta edición. Número 7 de la temporada 3 de la tertulia de Canal 10 Televisión.